La Registraduría Nacional del Estado Civil y las campañas políticas a la Presidencia de la República hemos trabajado en la nueva tarjeta electoral o tarjetón electoral para la primera vuelta presidencial. Es importante mencionar que esta tarjeta fue concertada y aprobada junto a las campañas para la Presidencia de la República. Se aprobaron por parte del Consejo Nacional Electoral no solo los nuevos logos símbolos, sino con la Registraduría sorteamos las posiciones. Ya la tarjeta definitiva está en uso para que toda la pedagogía que se pueda hacer a través de ella, a través de las campañas, las redes sociales y los medios de comunicación, es la tarjeta definitiva concertada. Igualmente aprobamos el formulario E14 con todas las campañas políticas y presidenciales, con los partidos políticos, en el cual hicimos tres cambios sustanciales. Primero, el tamaño del formulario E14. Segundo, la inclusión de la foto. Y tercero, los colores de los formularios para que no haya problema por parte de los jurados de votación al momento del diligenciamiento. Esto en el plan de garantías.